Hola gente, estamos en un nuevo video, es una video reacción de Nikone, se llama Aviones de Papel, dejaré comentarios de quién me lo recomendó. Y bueno gente, qué decir de Nikone, me gusta bastante el flow que tiene, me gusta la letra y no sé ustedes, pero yo lo veo muy parecido a Soge, no sé, tipo en la voz y todo eso, etcétera. Me gustaría que Nikone, Drow, Beret y Soge hicieran un tema. No saben, ese tema sería épico. Bueno, mi forma de pensar, ¿no? Wow, ojalá lo hagan. Y bueno, gente, ¿qué decir de él también? Que es increíble el rapero, pero ya lo saben. Y bueno, vamos en 3, 2, 1 a este tema ahora. Vamos a desarrollar este tema al máximo. Espero que sea bueno, ¿no? Yo voy a dar mi opinión, pero si no es bueno... Y es tanto lo que me pregunto y no me siento bien, volando por segundos como un avión de papel. Ya es la segunda vez que he dejado pasar el tren, pero a su destino no me llevará, lo sé. Tanto lo que me pregunto y no me siento bien, volando por segundos como un avión de papel. Ya es la segunda vez que he dejado pasar el tren, pero a su destino no me llevará, lo sé. Que quieren lo que me depara, viviendo en un sueño sin pensar en nada. Luego hablan de rama, vaya faena, fúmense un pelli y váyanse a la cama. Dicen que saben de todo, pero se equivocan, pues no va más allá. Mire mi estrella y deje huella para quien suba hasta arriba y pueda contemplarla. Cuántas ganas de volver a aquel principio, verlo diferente, pues todo ha cambiado al máximo. Y no es lógico si trágico, vuestro comportamiento son una mala gama de influencia para todos. Y es tanto lo que me pregunto y no me siento bien, volando a ras de suelo como un avión de papel a punto de estrellarse. Así que corre y soplale que vuelva a coger vuelo, pues no volará con fe. Y es tanto lo que me pregunto y no me siento bien, volando a ras de suelo como un avión de papel a punto de estrellarse. Así que corre y soplaré que vuelva a coger vuelo, pues no volará con fe. Y harto, loco y más que harto, jugando a la suerte con la muerte, y la verdad que no es para tanto. Y parto hacia un nuevo puerto, estoy harto. Dame algún motivo para no ponerme a salvo. Y coco, corro con paz hacia mi objetivo. Que diga lo contrario, no sabe lo que escribo. Mira primo, sigo combatiendo en el filo, conociendo cada parte y al instante me piro. Que confío en lo mío, llevo dos más. Así logro que la mierda no me pueda salpicar. Mirando pa'lante, jamás pa' atrás. Piripiri, 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 va, 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 va. Buscando una salida, yo ya me encuentro por ahí. La verdad si me pira, conocía cada parte de tu vida. Por eso estaba en el ande casi todos los días. Hey, lo que yeah, on my babies, my day, a day. Sabiendo que es lo que quieres. Y es tanto lo que me pregunto y no me siento bien, volando a ras de suelo como un avión de papel a punto de estrellarse. Así que corre y soplale que vuelva a coger vuelo, pues no volará con fe. Y es tanto lo que me pregunto y no me siento bien, volando a ras de suelo como un avión de papel a punto de estrellarse. Así que corre y soplale que vuelva a coger vuelo, pues no volará con fe. Lo primero que tengo que decir de este tema, que estuvo tremendo flow, de verdad, lo sentí como un flow reggae muy bueno. Lo segundo, no me convenció totalmente la letra, tipo, no es algo que dijera, wow, tipo, sí lanzó tremenda metáfora de vez en cuando. El estribillo, lo único que me gustó fue el flow, la forma de fluir. Y bueno, yo diría que es un buen tema para escuchar, pero lo voy a escuchar de vuelta. Le voy a tratar de a ver qué fue lo que no me convenció de este tema. Pero espero que lo hayan disfrutado conmigo. Y recuerden gente, pasar por mi tema en la descripción, que pronto se vendrá un nuevo tema el 23 de octubre. Y recuerda, si estás aquí es porque el rap nos unió. Yeah.